Lucas capítulo 21, versículo 1. Levantando los ojos, vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas. Vio también a una viuda muy pobre que echaba allí dos blancas. Y dijo: en verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos, porque todos aquellos echaron para las ofrendas de Dios de lo que les sobra, mas esta, de su pobreza, echó todo el sustento que tenía. Vamos a reflexionar en la actitud de una mujer pobre y viuda que entregó todo lo que tenía. Vamos a ver también la posición que tuvo Jesús ante este gesto de esta mujer. Las viudas en el pueblo de Israel eran las personas más desamparadas de la sociedad. Las viudas dependían directamente de sus maridos y cuando éste fallecía no tenían derecho a heredar los bienes. Si tenían hijos, los hijos varones heredaban lo que le dejaba el padre al morir, inclusive el cuidado de la madre. Si no habían hijos, entonces el cuñado era el que recibía todos los bienes. Recibía las casas, recibía el dinero, recibía también a la viuda. Una viuda no disponía de mucho, a duras penas podría sobrevivir. Si era una viuda joven, tenía la oportunidad de casarse de nuevo y establecer un nuevo hogar. Pero una ya de edad avanzada lo tenía difícil. Esto también se puede comprobar en el Antiguo Testamento. Cuando leemos el libro de Rut, nos relata la historia de dos viudas, una joven y una de edad avanzada. Noemí se da cuenta que ya no puede casarse y siente un gran dolor en su corazón a tal punto que dijo: no me llamen más Noemí, que significa placentera, sino llamadme Mara, que significa amargura. Pero Ruth, como estaba joven, tuvo la ventaja de volverse a casar. Lo puedes ver en Ruth capítulo 1, versículos del 19 al 20, y también en Ruth capítulo 4, versículos del 1 al 13. La anterior es una historia interesante que nos enseña la suerte que corrían las viudas en ese tiempo. Lo que nos llama la atención de este pasaje de Lucas 21 es que Jesús estaba en el lugar donde estaban las ofrendas. Y esto dice mucho también. Herodes, cuando asumió el poder, el templo que se había construido en el tiempo del sacerdote Esdras y Nehemías, lo destruyó y construyó uno nuevo. Era lujoso y era más grande que el anterior. De hecho, dicen algunos que era magnífico. Cristo se encontraba en una parte del templo conocido como el atrio de las mujeres. Era uno de los lugares más admirados, más sorprendentes. Son una serie de columnas que le daban cierta vistosidad. Y en ese atrio se encontraba un sitio especialmente designado para recoger las ofrendas, las contribuciones que se hacían para el templo. Cerca de uno de los muros había 13 recipientes. También se les reconoce como ofrenderos. En realidad eran unas urnas hermosas, bien ornamentadas. Sobre la tapa de cada una de ellas se podía ver y tenía una especie de trompeta en forma de cuernos hecho de cobre. El dinero era introducido por el lado amplio y terminaba cayendo en la caja por el lado más angosto. Recuerda que en esa época no había billetes. Todo el billete era en forma de moneda. Cuando la persona depositaba su ofrenda por esa trompeta o cuerno, obviamente se escuchaba una amplificación del sonido, lo cual, cuando alguien ofrendaba generosamente, llamaba la atención de todos los presentes. Cristo está ahí, en este lugar del templo, observando a los presentes. Levantando los ojos, vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca, versículo 1, Lucas 21. Y es posible que Jesús estuviera sentado cerca de las trompetas. Después de los agotadores debates con los enviados del Sanedrín y los saduceos, Jesús estaba cansado. Y aquí vemos la ofrenda de los ricos comparada con la ofrenda de una viuda pobre. En cierto momento, Jesús levanta los ojos y ve a los ricos echar sus ofrendas en las trompetas. Y Jesús no acusa a los ricos por las grandes cantidades que daban, sino que hizo la comparación con la ofrenda de una viuda pobre. Viuda que echó dos blancas.
Jesús mira a una viuda muy pobre que echaba allí dos blancas, la cual era la moneda más pequeña. Pero Jesús dijo que la ofrenda de la viuda valía más de lo que habían echado los ricos porque era todo lo que tenía. Esta moneda era muy poco. Y sobre todo, con esta moneda no se podía mantener a una persona por mucho tiempo. Pero esas blancas eran lo suficientemente valiosas para comprar un servicio de comida moderado, pero se podía comprar. Cada uno de nosotros debemos escuchar atentamente el llamado de Cristo acerca de dar o aportar. La famosa ofrenda, ¿verdad? Para la obra del Señor. Jesús espera que lo pongamos a Él primero y no de último. Y muchas veces no alcanzamos bendiciones porque nos volvemos mezquinos. A Dios le damos poco sin reconocer que todo lo que poseemos es por la misericordia de Dios. El valor de dar lo determinan tres cosas importantes. El primer punto es el corazón generoso. El miembro que es generoso en la obra de Dios será bendecido. Dios conoce nuestras necesidades y las suple. Aquellos que experimentan el espíritu generoso del pueblo de Dios como resultado suelen dar gracias a Dios. ¿Y tú y yo damos gracias a Dios por las bendiciones que nos da? ¿Somos agradecidos con Dios? ¿Somos agradecidos incluso con los hermanos que nos bendicen? ¿Que se preocupan por nosotros? Y no hace falta que nos den económicamente. Pueden tener un detalle contigo. ¿Somos agradecidos? ¿Incluso cuando nos dan una palabra de ánimo? ¿Incluso cuando se preocupan por nosotros, damos las gracias? Porque hoy en día la sociedad está perdiendo las buenas formas, las buenas costumbres. Recuerdo hace años que cuando ibas a entrar a un establecimiento, alguien de dentro que iba a salir te abría la puerta y te decía hola. Te saludaba, sin tú conocer a esa persona. Ahora eso ha cambiado. Cuando alguien tenía un detalle contigo, se decía gracias. Ahora cuando las personas tienen detalles con nosotros, miramos ese detalle y lo miramos diciendo, pues, no me gusta, me esperaba otra cosa. Dar satisface en dos aspectos la gracia, suple lo que a los santos falta y abunda por medio de muchas acciones de gracia. Y el resultado final es que Dios es glorificado. El creyente en una expresión de gratitud y liberalidad comparte de su abundancia con los demás y esta viuda dio con una actitud generosa. Por esto es el primer punto. El valor de dar lo determinan tres cosas. El primero de ellos es el corazón generoso y el segundo, la actitud con que se da. Jesús llamó muy pobre a la viuda. La palabra que él usó se refiere a una persona desposeída que está prácticamente en peligro de muerte. Y lo importante es notar que las dos monedas, es decir, las dos blancas, eran todo el sustento que tenía. ¿Cómo sabía Jesús que esa mujer tenía solo esas dos blancas y era todo lo que tenía? Jesús lo sabe todo. Era el sustento de esa mujer. Era el sustento de esa viuda. Ella estaba realmente desamparada. Sin embargo, ella hizo un aporte generoso al templo y Jesús la elogia por su fidelidad, aun cuando le significó un sacrificio porque era todo lo que tenía. Al hablar de esto, el Señor mostró que la contabilidad de Dios difiere de la nuestra. Él presta atención a nuestra actitud de dar más que a la cantidad nominativa de nuestros donativos. Una ofrenda que se hace por obligación, a regañadientes o para presumir, pierde valor. Como la oración de esa persona. Señor, perdóname. No soy como este de aquí al lado que se estaba golpeando el pecho. Pasa lo mismo con la ofrenda. A veces miramos quién echa más. La única ofrenda que vale la pena es la que sale de un corazón de amor. La que se da con libertad y voluntad. Y las dos blancas de la viuda era todo lo que tenía. Lo que es una miseria para uno puede ser una fortuna para otro. 20 euros aquí en España, 20 euros en Venezuela, por ejemplo, es el sustento en un año de una persona. Por ponerte un ejemplo, 20 euros aquí en España, en África, puedes alimentar a varios países.
Lo que es una miseria para uno puede ser una fortuna para otro. Las ofrendas que los ricos dejaban caer para que todos lo miraran y escucharan tintinear, no les suponía ningún sacrificio, pero las dos blancas de la viuda era todo lo que tenía. Y probablemente los ricos daban de lo que les sobraba. Pero esta viuda les dio el ejemplo a los que tenían. Y entendemos, a la luz de la palabra, que Dios sigue instándonos a todos a que demos para su obra y no lo que nos sobra, lo que nos cuesta. ¿Cómo cuesta, ofrendar? ¿Cómo cuesta bendecir a los hermanos? ¿Cómo cuesta desprendernos de un billete? A través de la programación de Radio Solidaria, los martes y los jueves, presentamos el proyecto PAN, que es el proyecto de apadrinamiento de niños. ¿Cómo nos cuesta apadrinar un niño? 18 euros al mes. ¿Cómo nos cuesta desprendernos de los billetes? Te he puesto este ejemplo porque es práctico, es efectivo. ¿Cómo nos cuesta bendecir a un hermano, a un familiar? Las dos blancas de la viuda era todo lo que tenía. ¿Qué estás haciendo con el dinero que Dios pone en tus manos? ¿Bendices a tu familia? ¿Bendices a la congregación? ¿Bendices proyectos? Qué bueno sería que en todas las iglesias se pudieran apadrinar niños. Niños que se mueren de hambre en África, en América Latina, en todo el mundo. Se haría un buen uso de ese dinero. Qué bueno sería que en una congregación se hicieran donaciones para mejorar los equipos de sonido, para poder alcanzar a otras personas, para hacer emisiones en directo, por ejemplo. ¿Con qué actitud estamos dando? ¿Con qué actitud estamos ofrendando? ¿Estamos dando el diezmo? ¿Con qué actitud estamos bendiciendo a los hermanos? ¿Les damos lo que nos sobra? ¿O les damos realmente lo que nos cuesta? Como Caín y Abel. Uno da lo mejor de su ganado, el otro da una ofrenda. Y la actitud con la que Caín presenta la ofrenda dice mucho. Yo me lo imagino que dio lo que le sobraba. Los puerros, los tomates podridos, presentó una ofrenda. Y yo soy de los que piensan que una ofrenda de verduras, quemadas en el altar, desprende un olor tremendo. ¿Has hecho alguna vez algún sofrito de verduras? ¿Cómo huele, verdad? Oh, huele muy bien también cuando asas un cordero. Pero si me das a elegir, prefiero ese olor a verdura frita. A mí me encanta. Eso sí, si me das a escoger, prefiero comerme el cordero, por supuesto. Pero el olor que desprende, el sofrito de pimientos, de cebolla, de ajo. Cuando entra una persona y dice, qué bien huele, y es un sofrito, pero huele bien. Imagínate si Caín hubiera hecho una ofrenda que saliera del corazón y no de lo que sobraba. Seguramente Dios hubiera mirado con agrado también esa ofrenda. Pero muchas veces pasamos la ofrenda y la damos, ¿Qué puedo dar? Uf, lo que me sobra, esto. ¿Qué tenemos para dar al Señor? ¿Lo mejor o lo que nos sobra? Este es el segundo punto. El valor de dar lo determinan tres cosas: corazón generoso, actitud con la que se da y el dar, que debe surgir de nuestro amor a Cristo. Debemos reconocer que todo lo que tenemos o poseemos nos viene de Dios. No importa cuánto o a quién le damos, indica que nuestra prioridad debería ser asegurarnos que la justicia será llevada a cabo a nuestro alrededor, que nosotros mostremos misericordia, que practiquemos la fe. Recuerda que la contribución de la viuda no había sido nada más que un insignificante aporte ante los ojos de esos ricos. Pero para ella dos blancas representaban un enorme valor. Y era todo lo que tenía, era todo su sustento. Y dárselo a Dios significa que ella no podría usarlo para comprar su próximo pedazo de pan. Y Jesús, como Dios, establece el valor moral antes que el económico. Su ofrenda mostró que ella se estaba entregando a Dios completamente. Señor, no tengo nada, pero lo que tengo te doy. Como Pedro y Juan. Mira, había un mendigo, paralítico, cojo. Mira, no tenemos oro ni plata,
pero lo que tenemos te lo vamos a dar. Y le dieron algo mejor que dinero. Ese hombre, cojo, recibió sanidad. Cuando tú das lo mejor a Dios, el Señor te sana, te bendice. Y a lo mejor te estás preguntando, Señor, ¿por qué no me bendices? A lo mejor es porque tú no bendices a otros y tú no das a otros con un corazón alegre. Y te estás volviendo mezquino, avaricioso, todo para ti. La ofrenda de la viuda mostró que ella se estaba entregando a Dios completamente y estaba confiando que Él iba a suplir sus necesidades. El uso de la moneda expuso la condición moral y espiritual de su corazón. En conclusión, ¿por qué dar es tan importante? La respuesta es muy sencilla y te la quiero presentar en este día. Esto prueba la sinceridad de tu amor por Dios y por los demás. Y para parafrasear la palabra de Jesús, la riqueza material es un instrumento que Dios nos ha provisto para que aportemos a su obra. Y cuando lo hacemos, habrá salud espiritual. Y cuando hagas esto, el Señor te va a bendecir naturalmente. El dar conduce a la abundancia. Cuando damos con alegría, experimentamos el amor de Dios de una manera especial. Disfrutamos la bendición espiritual. Participamos en una rica cosecha de justicia. Pero solo cuando das con amor y das lo que te duele, no lo que te sobra. Das lo mejor. Como hace unos años cantaba Jesús Adrián Romero, te daré lo mejor de mí. ¿Qué tienes para dar al Señor? ¿Es lo mejor o es lo que te sobra? ¿Es lo peor? ¿Cómo estás dando? En las ofrendas, en los diezmos. ¿Cómo bendices a un hermano, por ejemplo? ¿Le bendices con lo que sabes que es calidad buena o con lo que sobra? ¿Le das unos zapatos rotos, agujereados, cuando tienes unos nuevos que no te pones? ¿Bendices a los demás? Puede ser de una manera material, económica, pero ¿espiritual? ¿Tienes una palabra de ánimo para dar a una persona? ¿Qué estás dando? ¿Cómo estás dando? ¿Qué tienes para dar al Señor? La respuesta depende de ti y de mí. Radio Solidaria, una radio comprometida.